Muy buenas a todos. Pues después de la pequeña exposición del Padre Valentín sobre los fundamentos bíblicos, queremos hoy hablar de los fundamentos históricos de la devoción. Los fundamentos históricos, sin duda, si tuviéramos que elegir un fundamento histórico, son las apariciones del Corazón de Jesús a Santa Margarita María de la Coque en Parelemonial en el siglo XVII, en la década de 1770. Hay varias apariciones del Corazón de Jesús a Santa Margarita María de la Coque. Sin embargo, eh, aunque es quizás el hecho históricamente más relevante del culto al corazón de Jesús, eh, no es el único fundamento para hablar de este culto que sin duda en la Edad Moderna se desarrolló de una manera especial y muy notable, ¿no? sino que desde el principio de la historia de la Iglesia encontramos cómo la Iglesia eh, se fija y contempla el corazón de Cristo como fuente de su vida espiritual. Decir que desde la época de los Santos Padres eh, se hacía exégesis y se meditaba. Aquel pasaje del Señor en el capítulo séptimo de San Juan, cuando el, el Señor dice aquello de quien tenga sed que venga a mí y beba, porque, como dice la Escritura, de su corazón brotarán torrentes de agua viva. Los padres se centraban ya en este texto, ¿no? eh, que aplicaban al mismo Señor de su corazón, de su interior brotarán torrentes de agua viva, se referían al mismo Señor, evidentemente, el que se acerca al Señor, pues bebe de los torrentes de agua viva que brotan de su costado, de su interior. Y ellos aplicaban esta profecía que el Señor hacía en futuro, en el capítulo séptimo de San Juan, lo aplicaban al momento eh, central de la historia de la salvación, cuando el centurión le atraviesa con la lanza el lance del costado, y de su corazón brotó la sangre y el agua. ¿no? Pues esa eran los, según los padres de la Iglesia, el agua viva de la que había hablado el mismo Señor, el agua que brota de su corazón, que en el momento de la, de la cruz, de la lanzada, de la transfixión, brotó del costado de Cristo. Pues así lo veían los padres de la Iglesia, San Justino, San Ireneo, veían que del corazón de Cristo en la cruz brotaba la vida sobrenatural, ¿no? brotaba la sangre, es decir, la obra redentora, y brotaba el agua, que, se que según los padres simbolizaba el Espíritu Santo, el agua viva, es el Espíritu Santo que sacia nuestra sed y que es con el Espíritu Santo toda la vida sobrenatural de la Iglesia, los sacramentos, ¿no? la vida espiritual, la contemplación. San Ireneo, por ejemplo, con esa... Ese fuerte deseo de unir eh, vida sobrenatural y vida de la Iglesia contra los gnósticos, pues subraya también ¿no? los sacramentos de la Iglesia, la vida de la Iglesia, brota del corazón de Cristo, toda la vida sobrenatural eh, que tenemos brota del corazón de Cristo. ¿no? Otros padres pues, relacionaban este momento ¿no? de, de la herida del costado, cuando el corazón de Dios se abre, ¿no? lo relacionaban con otros textos de la Escritura, por ejemplo, pues, el momento de la creación de Eva. Cuando de Adán, del costado de Adán, sale Eva, ¿no? Lo relacionaban con el texto de, de, la, de la transficción en la cruz, ¿no? del nuevo Adán, que es Cristo, brota la iglesia, brota la nueva Eva, que es la Iglesia. Otros textos de la Escritura, pues, por ejemplo, cuando, cuando Moisés, pues, con, con la vara, golpea la roca y sale el agua, ¿no? pues también lo veían como una prefiguración de, de aquel momento de la cruz. ¿no? Entonces, en general, los padres de, de la iglesia. Eh, relacionaban, ¿no? eh, hablaban del culto al corazón de Cristo, especialmente en este punto de la transfixión de, del corazón de Cristo por la lanza. Otros autores, por ejemplo, orígenes, interpretaban ese texto de Juan 7, de, de su corazón brotarán torrentes de agua viva, lo, lo, no lo significaban con el corazón de Cristo, sino el corazón del creyente. ¿no? El creyente que se acerca a Cristo, que bebe de Cristo, del corazón del creyente brotan... Los ríos de agua viva son sin duda interpretaciones que no son contradictorias, sino complementarias. Sin duda, de Cristo, del corazón de Cristo, brota la vida sobrenatural y sin duda también del corazón del cristiano que ha bebido primeramente del corazón de Cristo, brota vida sobrenatural para comunicarla a otros. ¿no? Fruto de toda esta reflexión de los Santos Padres, en la Edad Media va a haber una, un, una paulatina evolución en donde en vez de fijarse de lo que sale del corazón de Cristo, que es el Espíritu Santo y la vida sobrenatural, en la edad media cada vez más la contemplación se va a ir adentrando en esa herida del costado. En vez de ver el agua que sale, se van a adentrar en el mismo Cristo que es la fuente de ese agua. Y encontramos pues muchos contemplativos en la edad media que van entrando en la herida del costado, van entrando en los sentimientos del corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque de ahí van a obtener la vida sobrenatural, ¿no? Quizás pues entre los autores, entre los teólogos medievales más importantes. Tenemos que cintar a, a San Bernardo, ¿no? eh, que es el, un gran contemplativo del corazón de Cristo y que se fija ¿no? en esa herida de la llaga, en el amor herido de Cristo, que el cristiano debe de contemplar para comprender a Cristo, la herida ¿no? de su corazón, la herida, su herida afectiva por el pecado del hombre. Y luego pues, vamos a encontrar grandes místicas de, en esta época, ¿no? desde Santa Luzgarda, que es más, más en los primeros siglos medievales, hasta sobre todo las místicas de Helfta, ¿no? Santa Gertrudis de Helfta. ¿no? En concreto luego Santa Gertrudis, por los devotos contemporáneos del corazón de Cristo, ha sido muy comentada, ¿no? porque ella tuvo, pues, ella tuvo una vida mística muy intensa y muy, muy desarrollada con, con múltiples intervenciones extraordinarias de la gracia en, en su alma y ella tuvo varias apariciones de Cristo mostrándole su corazón y en concreto tuvo una visión en la que el apóstol San Juan le permitía a la santa entrar místicamente en la última cena. Y eh, contemplar desde eh, recostada en el corazón de Cristo eh, contemplar la escena de, 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 de la última cena y dice santa Gertrudis que ella misma el apóstol San Juan, ella misma le preguntaba al apóstol San Juan por qué no había hablado más en la escritura del culto al corazón de Cristo de lo que él mismo había vivido recostado en el corazón de Cristo en la última cena y ella dice que el apóstol le respondió en esta visión mística no Aquí es, un, es el apóstol desde la visión mística de esta santa que le respondía que el Señor se le había ordenado dejar este tema para ser revelado en el futuro, decía, en los momentos en los que se enfriase la caridad en el mundo para volver a enfriarlo. En general, en la Edad Media encontramos un crecimiento paulatino, un progresivo, en la contemplación del corazón de Cristo, que culmina con las órdenes mendicantes, con los dominicos y los franciscanos. ¿no? En primer lugar, los franciscanos... Es evidente ¿no? su, su culto al corazón de Cristo, a las llagas de Cristo, a la herida del costado de Cristo, puesto que su fundador tuvo los estigmas, tuvo las heridas de la pasión en sus manos, en sus pies y en su costado. Y esto quizás fue decisivo para que los franciscanos posteriores se fijasen en las heridas de Cristo, en las heridas en, en particular del costado de Cristo. Es especialmente pues, interesante descubrir esto en San Buenaventura. San Buenaventura. Es uno de los grandes teólogos del Corazón de Cristo en la Edad Media. Él habla mucho de la herida del costado de Cristo, que es la herida del costado, simboliza, significa la herida del alma, la, el, el dolor interno de Cristo por amor a nosotros para hacer el acto redentor. Y, y a, además, él identifica, identifica el, la culminación de la vida mística que tuvo San Francisco precisamente con esta participación en las heridas de Cristo, en las heridas redentoras de Cristo. Para San Buenaventura, San Francisco es, es el hombre que representa, el, el hombre que llega a la cumbre de la vida mística precisamente por esta identificación con las heridas de Cristo, que no son meramente las heridas externas, sino como decíamos, son heridas externas que nos hablan de una herida más interior, una herida en, la, en el alma humana de Cristo, en el corazón, en el sentido de símbolo de los afectos, en el corazón como símbolo de lo nuclear del alma humana de Cristo, de la voluntad de Cristo, ¿no? de su voluntad redentora. En ese sentido, San Buenaventura considera esta imitación, contemplación, unión con el corazón de Cristo, precisamente con, con la cumbre de la vida cristiana, ¿no? como, el, como el colofón, como lo, la última etapa de la vida mística, ¿no? y cuando él va hablando de las diferentes etapas del ascenso del alma a la vida contemplativa y a la cumbre de la vida mística, ¿no? También no solamente los franciscanos, también los dominicos eh, fueron una orden especialmente llamada a unirse al corazón de Cristo. No solamente San Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás de Aquino, tiene textos bonitos sobre el corazón de Cristo y sobre el corazón eucarístico de Cristo, sino que vamos a encontrar en general en la orden de Santo Domingo una gran devoción al corazón de Cristo. Por ejemplo, hay un monasterio de Dominico en Colmar, en Alemania. Que no solamente los diferentes lugares del monasterio, el refectorio, la sala capitular, tenían todos nombres referidos al corazón de Cristo, ¿no? Corazón manso, corazón herido, corazón tal, ¿no? sino que incluso eh, celebraban litúrgicamente la fiesta de la herida del costado. Es una fiesta que fue aprobada por el Papa y que posteriormente será la fiesta que le concedan celebrar a Santa Margarita, ¿no? Esta, esta fiesta que el Papa había concedido a la Orden de los Dominicos ya en el siglo XIV. ¿no? Eh, podríamos decir que durante toda la Edad Media el culto del corazón de Cristo va, va creciendo ¿no? de una manera progresiva, se va extendiendo en la Iglesia, ¿no? y algo que, que poco a poco, o sea, que al principio era vivido por unos pocos místicos, ¿no? pues los, padres de, los padres de la Iglesia, algunas místicas medievales, Santa Luzgarda, Santa Hildegarda de Bingen, ¿no? después Santa Catalina de Siena también dentro del orden de los dominicos, es algo que parecía que se estaba eh, empezando como a popularizar en la Iglesia, ¿no? la aprobación de una fiesta litúrgica para los dominicos. Sin embargo, la crisis espiritual que sufre la Iglesia al final de la Edad Media parece que trunca este desarrollo ¿no? y que algo que iba en un proceso creciente de desarrollo, junto con otras muchas cosas, parece que se trunca, igual que la, la, la teología de repente se paralizó, la escolástica de repente decayó, la espiritualidad decayó, el siglo XIV, siglo XV son siglos de crisis en la Iglesia y con ello también decae. Este crecimiento en la contemplación y en la vivencia del culto al corazón de Cristo. Encontramos, pues con la época de la reforma ¿no? y de la renovación de la espiritualidad cristiana, pues de nuevo algunas referencias al corazón de Cristo, en, pues, lo podemos encontrar y son estudios frecuentes ¿no? pues, el, en el San Ignacio de Loyola cuando habla del conocimiento interno de Cristo, en Santa Teresa de Jesús, en San, en San Juan de Ávila, un, son muy bonitas las, las reflexiones de San Juan de Ávila cuando habla expresamente del, del corazón de Cristo pero quizás el místico más importante de esta renovación moderna de la espiritualidad que habla del corazón de Cristo es el mismo San Francisco de Sales. Él tiene una carta muy interesante a, a Santa Juana Francisca de Chantal, con la que funda la Orden de la Visitación. Tiene una carta muy interesante en la que dice que ha tenido un sueño en, la, en el que ha pensado en este sueño, ha recibido como una inspiración de cuál tiene que ser eh, como, como el símbolo de la nueva Orden de la Visitación y dice que cree que en ese sueño ha, ha recibido la inspiración de que sea un corazón, un corazón traspasado. ¿no? Eh, y bueno, por eso se le considera también uno de los precursores del culto moderno al corazón de Cristo. Eh, también no podemos dejar de citar entre los místicos mo modernos que preparan el culto al corazón de Cristo, sin duda San Juan Eudes, ¿no? también un gran predicador y un gran difusor de del culto a los dos corazones, al corazón de Jesús y al corazón de María. Y como digo, toda esta evolución, que desde la época de los padres ha habido creciendo el culto al corazón de Cristo, y que en la época moderna parece que se trunca y que solamente algunos místicos parecen retomar, en este contexto aparece eh, una intervención extraordinaria de la providencia, ¿no? que son las apariciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María de la Coque, y eh, ¿qué, es lo que, qué, es lo que, qué es lo que significan estas apariciones, no significan algo especialmente nuevo, ¿no? Eh, el corazón de Jesús, como mostraremos en una catequesis posterior, se muestra a esta santa le da una serie de mensajes, no hay, una, no hay, un, no hay ninguna novedad doctrinal especial, ¿no? sino podríamos decir que lo que antes vivían unos pocos místicos, en la Edad Media, unos teólogos especialmente cualificados, San Agustín, San Ireneo de León, San Buenaventura, San Bernardo, pues lo que algunas personas seleccionadas, ¿no? digamos que están en, en la cumbre de la santidad, habían descubierto a partir del culto del corazón de Cristo, que, que propone una serie de devociones para toda la iglesia, ¿no? la hora santa reparadora, la comunión reparadora, la consagración personal, la consagración de colectividades. ¿no? A través de una serie de, de devociones se quiere dar al común de la iglesia la fiesta litúrgica del corazón de Jesús, quizás lo más importante de las prácticas que pide el, el corazón de Cristo de Santa Margarita. A través de estas prácticas se, se da al común de los cristianos. ¿no? lo que antes estaba reservado para unos místicos. ¿no? Es como que a través de unas devociones concretas quiere ser la puerta para que el común de los cristianos viva lo que antes solamente unos místicos habían descubierto o les había sido revelado. ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de los fundamentos históricos, debemos hablar de, de todos estos autores, de todos estos místicos que han vivido de una manera singular ¿no? una relación con Cristo a través de la contemplación de su corazón, pero sobre todo, a partir de Santa Margarita María de Alacoque, eh, la Iglesia recibe una luz para ayudar a través de una serie de prácticas concretas de devoción a que el común de los cristianos entre en el espíritu de esta devoción, en un nuevo modo de relacionarse con Jesús, donde sobre todo pues, se habla de una relación de dar amor por amor, ¿no? de querer devolver al corazón de Cristo el amor que Él nos ha dado a nosotros y de esta manera colaborar con la obra de la redención. Pues le pedimos al corazón de Cristo que también nosotros entremos en esta contemplación de su corazón que en estos tiempos que nos ha tocado vivir se abre a toda la humanidad. Ojalá que también nosotros podamos vivir de estas fuentes de agua viva que brotan de su corazón.